Ñonguito. Dígame, señor. Señor, el morbo es una cosa grande, Ñonguito, ¿eh? Ajá, ¿por qué? Bueno, porque tú sabes que nuestra querida amiga Milagros Germán ya hizo su declaración de... Declaración jurada de bienes. Exactamente, pero es mañana que se va a conocer. Ya ella hizo el documento y todo. Yo vi nada más la portada del documento. Sí, pero ya mañana se tiene que hacer público, porque ya mañana es el último día. Hay gente que no va a dormir esperando esa declaración jurada. Pues tú supiste que es verdad. Hay gente ya que quiere saber cuánto que tiene la diva. ¿Cuánto que tiene Milagro? ¿Cuántas casas que ella tiene? Ella tendrá una aquí, otra en el campo. Ya tú sabes, Dios mío. Señores, la gente. Sí, la gente, yo, no tiene más. La gente para calcular. Ay, ay, calculando cuarto ajeno. Una cosa increíble. No, no, no. Yo te digo ahora, a ti. Ahora, pero tuvo bonito Don Hochi el pie de foto que ella puso. Sí, no, no, muy lindo. O sea, que ella dice, muy bueno, lindo. En este documento no he podido poner el aprecio de mis hijos, de mi familia, de mi honestidad, ey, y todas, sí, esas qué cosas. Bien, sí. Ok, pero lo tire. Lo tire. Ok, Milagro, pero cuenta. Ok, ya me diste con la de mí. Ahora dime cuánto hay en la cuenta y qué es lo que tú tienes. Dame los códigos. Cacho, hay tigres que van a la seita entrando a todas las redes, a ver. Como que ellos van a hacer algo con eso, ¿verdad? No, señor, el morbo. ¿Qué hago yo con saber el cuarto ajeno? Dime a ver. Absolutamente. Ay, señor, Dios. El que tenga el video de, ay, la viuda, que me lo mande, que ya me lo están pidiendo. Pero el video de la viuda está en cachica, en cachicha, está, yo creo. En cachicha y en la cuenta de Juan. Búscalo ahí. A mi vecino Jaime que me está escuchando. Un beso para mi amiga Milagros Germán. Fajá, que está la diva, Dios mío. Sí, está haciendo su trabajo. Está fajá, fajá. Se atreven a banquearlo. Señores, está fajá la diva. Buenas. Buenas noches. ¿De dónde me hablas? De Filadelfia. Venga, Filadelfia. Eso. Ochi, una vez me tocó a mí viajar de Filadelfia a Santo Domingo y mi asiento era al lado de la ventana, ¿verdad? Uh-huh. Entonces llega un señor que le falta una pierna y me dice, joven, usted puede cambiar el asiento conmigo y sentarse aquí en la esquina porque yo no voy al baño ni nada. Yo le dije, está bien el problema, y me senté allá. Ochi, 3 horas y media. Hablándome ese hombre, ya tú sabes, con uno en el medio. Y se paró como 5 veces para ir para el bache también, ese barbarazo. Te puso a roncar. ¡Aló, buenas! Se cayó. ¡Buenas! Hola. Hola. Buenas. Hola, Jorge, ¿cómo tú estás? Hola, mi amor, ¿y tú cómo te sientes? Ay. Bien, gracias a Dios. Qué bueno. Óyeme, bonitos son los que hablan. Y hablan, y tú te quedas callado. Y después tú le contradices o no estás de acuerdo. Y ellos se quillan y arrancan. Ah, pero contigo no se puede hablar. Ah, sí. Se ofenden. Se ofenden. Una batalla. Sí, tengo que contestarle, obligado. Mire, ¿de dónde tú me hablas? De Lawrence. De Lawrence, Massachusetts. De Lawrence. Wow, ¿cómo está Lawrence? Bien, tranquilo. Está frío por allá. Ahora como no, en la mañana baja y después hace una nochecita, pero sí está entrando el invierno casi. Mira, mi amor, uh-huh. ¿Y viste las fotos de musicólogo? Ay, Dios mío, lo reprendí, ay, José, no. ¿Verdad? ¿Lo reprendiste? Lo reprendí. Se te metió un Albert Men y lo reprendiste. Ay, me dejé usar y lo reprendí ahí mismo, dije no. Pero ¿cómo que te dejaste usar? Ay, a lo mejor si te vas. ¿Qué? No. Lo deseaste. Espérate. No, yo estoy entendiendo. Lo deseaste. Espérate. Ajá. ¿Cómo? Ay, ay, ay. No, pero yo soy humano. No, yo no. Dime, Ari, ¿tú no viste eso? Te está preguntando a ti. No, pero ella te está preguntando a ti. Ari, pero ella te está preguntando. Pero Ari, ella te está preguntando a ti también. Ari, ¿qué? Sí, yo la vi la foto, Don Hochi, yo la vi. ¿Tú le viste el color de piel? ¿Qué piel? Mira, pero Ari está nerviosa. Ey, pero amiguita de Lore. Morenito, bien. Pusiste a Ari, mira cómo está.
Dios mío. Ah, pero ella es humana. Oye, oye, permítame. Claro, verdad. Arnaldo Pacheco, que lo escuché que volvió ya. Muy bien, para Arnaldo Pacheco, vaya nuestro saludo. Mira, amiguita de Loren. Liz, me voy a decir Liz, que amiguita no me gusta. ¿Y cómo te digo? Liz, ok, mira Liz. Entonces, uh-huh. Tú viste la foto de musicólogo y te dejaste usar. Oye, tuve que salir de ahí. Tú sabes que uno se la manda para el de amiga. Mira, para que duerma bien hoy. Adiós, Liz, cuídate. Desde Loren, Dios mío. Bueno, ahí está, Dios mío. ¡Aló, buenas! Sí, buenas, Jochi. Buenas. Buenas, Jochi. Dígame, señor. Decirte con respecto a ese tema, que sí la Biblia apoya la pena de muerte, pero no uno mismo tomando venganza con los medios correspondientes. Por ejemplo, si al menos tiene una Biblia, él puede buscar una cita en Génesis 9:6 y Romanos 13:4, que ahí habla de la pena de muerte. Pero no uno mismo debe tomar la venganza, las autoridades. Ya, eso está establecido en la Biblia. Muy bien, ya lo saben. Bueno, la gente de la Biblia también habla mucho, bueno, ya lo saben. Buenas. Oye, hermano, ¿de dónde me hablas? Oye, Monte Plata. Yo escuché a la mujer mía que llamó y dijo que es musicólogo. Yo te digo a ti, no, no sabes a dónde está invirtiendo su dinero. Ella sabe, porque yo la llamé de una vez. Ay, Pero espérate. Claro, pues ella escuchaba el programa, ella va en el carro y yo estoy trabajando. Pero espérate, pero eso no es nada, porque tú. No, no crisis por eso. Óyeme, tú. No. ¿Y cómo va a ser crisis? Porque es verdad que el tipo está bien. No, pero el tipo está bien. ¿Qué vamos a hacer? Seguir haciendo keto. Seguí haciendo la keto, a ver qué pasa. No, pero espérate, porque ella no lo dijo por nosotros, pero las mujeres tienen derecho a ver. Porque claro que sí, claro. Yo mismo me imagino que tú te fajas a ver fotos de Heidi Cruz, de Tuesca. Oye, pero Ari, me tiene loco, Ari. Oye, mira, de Jessica Pereira. ¿Tú has visto a Jessica Pereira? No, la de Jessica. Ay, oye, ya no hable más, que ahorita se cambia la vaina y no me da nada ahorita. Porque, así. Fíjate que ella lo que está haciendo es cogiendo apetito para cenar en su casa. Bueno. Mira que, por cierto, vamos a saludar a Jessica Pereira, que tuvo de cumpleaños también este fin de semana, ¿verdad? Ah, pero este es el mes del cumpleaños. Cumplimos años lo bueno en este mes de septiembre. El viejo Ñongo también. Sí. Cumpleaños, ya lo saben.